Hola a todos y bienvenidos a mi nuevo tutorial. A veces en nuestras ilustraciones nos enfrentamos a desafíos novedosos para nosotros, y quizás algo sencillo lo acabamos complicando cuando su solución es realmente sencilla. En este tutorial nos enfrentaremos a la representación gráfica de los cuatro elementos de la naturaleza: agua, fuego, viento y roca, de una manera fácil, rápida y al alcance de todos. Si tienes tus herramientas preparadas y estás listo, empecemos. Antes de comenzar con ninguno de los elementos, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro programa Clip Studio Paint y abrir un nuevo documento. Para ello, hacemos clic en Archivo, Nuevo. Ahora seleccionamos la opción Ilustración, formato A4 horizontal a 72 puntos por pulgada. También podremos darle el color de fondo que queramos. Ahora sí, comenzamos a representar el primer elemento, el agua. Lo primero que debemos hacer es crear una capa nueva, para hacer la forma base que tendrá nuestro objeto. Seguidamente, con la herramienta plumilla y un color azul claro, pintaremos su contorno y con la herramienta bote de pintura la rellenaremos. Acto seguido pulsaremos este pequeño botón, bloqueo de píxeles transparentes. La función de este botón, como su propio nombre indica, es bloquear los píxeles que ya están pintados. Con este botón activado, cogeremos la herramienta aerógrafo suave y aplicaremos un color azul oscuro en la parte superior y un azul verdoso en la inferior. En este paso es aconsejable trabajar con el aerógrafo a un gran tamaño y a una densidad del 50%. Edite estos parámetros a la izquierda en el panel de propiedades de herramientas. Acto seguido, en una nueva capa y con la misma herramienta a un tamaño más pequeño, haremos unas sutiles manchas azules más claro que su zona inferior. Para este cuarto paso, ya que estamos trabajando con varias capas, recomiendo que por organización las renombremos para tener claro el contenido de cada una. Solamente hay que hacer clic en el nombre para reescribir el nuevo. Tendremos que crear otra nueva capa, en la cual con la herramienta plumilla G, trazaremos unas líneas parecidas a esta que estoy trazando. Elige un color azul aún más claro que todos los demás. Una vez las hayamos pintado, pondremos esta capa en modo de fusión aclarar. No te preocupes por salirte de la forma. En un ratito lo solucionaremos. Continuando con nuestro elemento, retocaremos estas nuevas líneas azules aplicándoles un desenfoque. Para ello haremos clic en Filtro, Desenfoque, Desenfoque Gaussiano, en la barra de navegación superior. Le aplicaremos un desenfoque de entre 3 y 6 píxeles. Ahora, para eliminar el sobrante de la capa Líneas, haremos lo siguiente. Situados en la capa Líneas, haremos un clic en la miniatura de la capa base mientras mantienes pulsado la tecla Control o Comando en Mac para hacer una selección de la forma completa. Una vez hecha esta selección, la invertiremos pulsando este pequeño botón, el tercero, de la barra inferior de selección. Ahora solo tenemos que pulsar la tecla de Borrar o Suprimir de nuestro teclado para borrarlo. Continuaremos creando otra nueva capa llamada espuma para hacer el extremo blanco de la forma. Para este paso utilizaremos la herramienta plumilla G de un color blanco. Para que tenga mejor resultado, solo tienes que tener cuidado en no hacer esta línea uniforme y en todo el perfil de la forma. Es mucho más aconsejable hacerlo de forma desigual y acentuarlo en las formas más salientes. Para mejorar este paso haremos dos cosas. La primera es fusionar mejor el borde duro que toca el agua azul con la herramienta tinta seca. Y la segunda es crear unas gotas a modo de salpicadura para darle un efecto más realista. Insistiendo en la organización del panel de capas, aconsejo crear una nueva carpeta para introducir en ellas las 5 capas en las que hemos estado trabajando. Este es uno de los mejores métodos para organizar tu espacio de trabajo. Te lo recomiendo. Por último, crearemos una quinta y última capa, la cual situaremos debajo de todas las demás. En esta capa vamos a dibujar el agua que se ve detrás. Solo tienes que tener en cuenta que los colores serán mucho más oscuros que en el plano frontal.
Los pasos para este segundo elemento son similares al anterior. Comenzaremos por crear una capa nueva y dibujar su forma base de un color marrón. Esta vez utilizaremos la herramienta tinta rotulador punta pincel, ya que tiene una forma más irregular y nos vendrá bien para crear nuestras rocas. A continuación colocaremos los píxeles transparentes y con la herramienta aerógrafo suave a 170 puntos de tamaño, le daremos un marrón oscuro en su zona inferior. Seguidamente crearemos una nueva capa encima a la que llamaremos superficie. En esta capa pintaremos unas manchas horizontales más claras para simular el plano horizontal, similar al suelo. Ahora repetiremos el segundo paso de la primera capa. Vamos a bloquear los píxeles transparentes y con el aerógrafo aplicaremos un tono diferente. Esta vez un poco más claro en la zona superior, así simularemos la iluminación de la luz natural. Volvemos a crear otra capa nueva. Esta vez la renombraremos como frontal, para hacer los planos verticales de esta roca. Es importante que esta capa vaya situada entre las dos primeras. Ahora para hacer el plano lateral derecho, seguiremos trabajando con la misma herramienta, tinta rotulador punta pincel, en una nueva capa con un color más claro que el fondo, pero un poco más oscuro que el plano izquierdo. Bloqueando los píxeles transparentes de la capa frontal, aplicaremos un tono anaranjado simulando una luz cálida. Para seguir la misma organización, crearemos una carpeta para meter las cuatro capas que hemos creado en este elemento. También podemos desplegar un panel de colores de capa en la esquina superior izquierda. Así ayudaremos a organizar visualmente el espacio. En este caso, hemos elegido el naranja. Este paso es opcional, pero recomiendo hacerlo para darle una mejor forma a la roca y una mejor armonía al conjunto. Duplicaremos la carpeta Rocas pulsando el botón derecho y dándole la opción de Duplicar capas seleccionadas. Una vez duplicada, combinamos el grupo haciendo lo mismo. Pulsamos botón derecho y combinamos capas seleccionadas. De esta manera tenemos una sola capa con la roca al completo. Ahora podemos trabajar en ella directamente. Con la herramienta goma retocaremos el perfil del objeto y con la herramienta plumilla G añadiremos pequeños detalles que se nos hayan perdido. Aprovecha este momento para darle los últimos retoques a las piedras en todos sus planos. También te animo a que pruebes a darle algo de textura con la herramienta decoración fondo y añadas algunas texturas de tierra o alguna que otra grieta. Eso sí, en otra capa. Para empezar a crear este tercer elemento, comenzaremos como todas las demás, creando una capa nueva y dibujando en ella una forma de llama con la herramienta plumilla G. Para esto utilizaremos un color rojo anaranjado bien fuerte. Seguidamente bloquearemos los píxeles transparentes y con la misma técnica que antes, le aplicaremos un degradado oscuro por arriba. Esta técnica la aplicaremos en las dos siguientes capas, la naranja y la amarilla. Creamos una capa nueva, dibujamos la forma, bloqueamos los píxeles y le damos un degradado. En la forma naranja, el degradado inferior será amarillo. Y en la tercera forma, más pequeña, amarilla, el degradado será blanco. Una vez hecho este paso, pasaremos a darle el efecto de movimiento al juego. Situadas en la capa base, desbloquearemos el botón bloqueo de píxeles transparente. Ahora es el momento de aplicar el desenfoque radial. Filtro, desenfoque, desenfoque radial. Le daremos los siguientes parámetros. Dirección, hacia afuera. Método, caja. Y la distancia le daremos entre 8 y 12 píxeles dependiendo de nuestro gusto. Ten en cuenta que al editar este desenfoque aparecerá en el lienzo una cruz roja y blanca. Es importantísimo colocar esa cruz en el punto de la base del fuego para que la dirección de desenfoque parta desde ahí. Este desenfoque lo repetiremos en las otras dos capas. Ahora, para dar por terminado este tercer elemento, haremos clic derecho sobre la primera capa, capa base, y la duplicaremos. La renombraremos como iluminación y la colocaremos debajo de las tres anteriores.
Una vez colocada, volveremos a presionar el botón Bloqueo de píxeles transparente y le aplicamos otros colores con el aerógrafo suave. Granate oscuro por arriba y naranja claro por debajo. Por último, a la capa de iluminación le aplicaremos un pequeño desenfoque gaussiano para dar sensación de luminosidad. Insistiendo en la organización del panel de capas, aconsejo crear una nueva carpeta, esta vez llamada Fuego y con un color rojo. Es hora de empezar con nuestro cuarto elemento. Como en las otras tres ocasiones anteriores, empezaremos por el primer paso, crear una capa nueva a la que llamaremos base. En ella haremos unas líneas curvas con la herramienta plumilla G de un color gris muy claro. Empieza pintando unas líneas gruesas y grandes por arriba y ve disminuyendo su tamaño y grosor a medida que bajamos. Después trazaremos unas líneas finas desordenadas a su alrededor para dar más sensación de movimiento. A continuación crearemos una capa nueva, base 0, y la ubicaremos debajo de la capa base. En esta capa aplicaremos la parte interna o trasera del viento con un gris más oscuro. Ahora, en el panel de capas, manteniendo pulsada la tecla Control, seleccionamos las dos capas, base y base 0, y las combinamos pulsando el botón derecho y eligiendo la opción Combinar capas seleccionadas. Una vez combinadas, bajamos la opacidad hasta un 50%. A continuación volvemos a crear una nueva capa. Reforzaremos la parte frontal del viento con unas líneas blancas más finas que las del inicio. El siguiente paso es aplicar a las dos capas un desenfoque de movimiento. Con esto conseguiremos darle un dinamismo increíble. Para ello vete a Filtro, Desenfoque, Desenfoque de Movimiento. Ponle una distancia de entre 6 y 10, ángulo 0, en dirección ponle ambas direcciones y como desenfocar elegiremos Caja. No te olvides de aplicar este desenfoque a las dos capas que tenemos. Después de esto y para ir terminando, le daremos unos últimos retoques que ayudarán a reforzar este efecto de movimiento. Con la herramienta Decoración, Fondo, Hojas caídas, añadiremos unas hojas volando alrededor en una nueva capa. Te aconsejo que prestes atención tanto a los colores como a las propiedades de herramienta. Tanto el tamaño del pincel como el tamaño de las partículas están por debajo de 20 píxeles. Por último y para finalizar, aplicaremos el anterior desenfoque de movimiento a esta última capa. Recuerda trabajar siempre organizado, ordenando tus capas por carpetas y colores. Esto agilizará tu trabajo y mejorará tu rendimiento. En este tutorial presento una metodología sencilla y directa de cómo crear los cuatro elementos. Como habréis podido comprobar, solo tenemos que encontrar un método que funcione y repetirlo. Me alegra haber podido poner a vuestra disposición mi metodología. Os animo a investigar y probar nuevos procesos para enriquecer vuestras ilustraciones. Hasta entonces, espero que mis consejos os sean de mucha ayuda. Ahora sí, chicos y chicas, llegamos al final de este tutorial. Me encantaría que compartieseis conmigo en redes sociales el resultado de vuestros elementos. Si tenéis dudas, estoy a vuestra disposición en mi correo electrónico. Como siempre, un placer dibujar para todos vosotros.